Sol Argentina, Sociedad Anónima, productos de clase mundial. Qué nivel, qué nivel, qué imágenes. Nacho Marcos y acá Yara y Paloma apoyando con sus videos e imágenes. Acá estamos. Muy bien, desde el stand de ALS, Sociedad de Agroeducación. Con nuestro gran amigo Leandro Armoa. ¿Cómo estás, Leandro? Bien, muy bien. Muy contento, bienvenidos, bienvenido todo el equipo al stand. La verdad que felices de compartir este espacio de encuentro. ALS es una empresa que se dedica a nutrir los cultivos, así que compartir con un equipo que se dedica a nutrirnos de información, de estrategias, eh, muy, muy felices. Así que, contento de recibirlos. Bueno, les contamos cuando hace un par de semanas atrás vimos que se nos venía encima Expo Agro, con Mariano que nos dijo, qué empresa nos puede apoyar, enseguida pensamos en ALS, con Gonzalo, con Leandro, con Cristian, todos amigos de agroeducación que realmente hicieron eso, porque vinimos ayer a la tarde, nos recibieron excelentemente, tienen un montón de empresas que los acompañan también ALS, muchas también socias de agroeducación, él está lleno, pero nos dieron su espacio, su tiempo, así que Leandro, excelente. Es una empresa internacional, nos contabas ayer. Nosotros es una empresa local, con capitales locales de acá de Argentina, que tenemos una posición regional en toda la hidrovía Paraná-Paraguay. Pero puntualmente dentro del grupo ALS se dedica a fabricar fertilizantes líquidos de máxima biodisponibilidad y exportamos a, en la región, a Uruguay, Paraguay, Brasil. Eh, pero es una empresa argentina con capitales argentinos. Así que orgullosamente podemos decir que es todo un desarrollo nacional. ¿Cuánto hace que están en, en el país? Estamos más de 10 años, nació en el 2011 la empresa y venimos desarrollando tecnologías de innovadoras para generar la máxima biodisponibilidad de nutrientes a la hora de ofrecer una alternativa más rentable para eh, fertilizar los cultivos. Bueno, y a seguir creciendo como todo el sector, sí. porque 10 años es joven, pero bueno, ya tienen su eh, expertise, están creciendo un montón y la verdad que el, lo reconocen en todos lados, todos los amigos de agroeducación conocen a tu empresa. Sí, por supuesto, por supuesto. Venimos creciendo día a día, es una tecnología disruptiva que cambia un poquito lo que el productor está acostumbrado a hacer, pero venimos creciendo en paso sólido porque tenemos un alto grado de fidelidad de clientes, así que también eso es algo que nos orgullo es. Algo del sector, la confianza en los proveedores y repetir, ¿no es cierto? Y, y estar cerca, buscar estar cerca del productor para ofrecerle todas las herramientas posibles para facilitarle las cosas. ¿Y esta experiencia en Expoagro, qué tal? Muy linda, muy, muy contentos porque eh, es un espacio que nos permite acercarnos al, al productor y bueno, hacer una atención a nuestros clientes que nos vengan a, a visitar y bueno, mimarlos un poco. Y es un gran espacio de encuentro, con lo cual estamos muy felices y hasta ahora... Venimos con muy buenos resultados. Excelente. Señor Echepar, ¿está por ahí para hacerle una pregunta a Leandro? Y seguimos. Leandro, ¿cómo estás? Otra vez. Hola, ¿cómo va, Carlos? Bien, contame, eh, son todas chiquitas las empresas que tenés atrás tuyo, ¿no? Los eh, nombres. Sí. <laughs> es, para, ¿eh? es para mostrar, ¿no? Eh, eh, ocurre, ocurre que la tecnología de ALS eh, es innovadora entonces, bueno, el perfil de cliente de ALS son. Eh, empresas innovadoras que están buscando siempre la última tecnología. Así que, bueno, nos relacionamos con sí, empresas chiquitas como se ve algunos de nuestros clientes en, el, en la PAN. Bueno, pero esa es la, la mejor forma de, de, de promocionar tu propia empresa, es decir, mostrar que empresas muy importantes como las que tenés a tus espaldas te están apoyando que... y están confiando en ustedes, ¿no? Sí, viste que esto es muy. El boca en boca en el sector es, es muy importante y bueno, que nos respalden eh, grandes empresas, empresas referentes, eh, a nosotros nos no orgullosen mucho. Bueno, eh, ojalá. ¿Y, y cómo sí, bueno, estás no sé si les parece. Vamos a unos. No, te preguntaba en la exposición, oh. ¿cómo estás viendo comparado? Ah, perdón, perdón. Te preguntaba, ¿cómo estás viendo la exposición este año? Sí. sí. Yo lo escucho muy mal. Muy linda. La verdad que cada, día, cada año se ve cada vez más grande. Más están muy bien organizada, mucha gente y bueno, nada que ver al año pasado. Eh, hay otro ánimo. El año pasado bueno veníamos todos con caras largas y ahora se nota que, que bueno, hay otro ánimo en la calle, así que eh, muy contentos.